Pues ya estoy lista, ya me puse mi blazer y todo, pero vean a quién vamos a ir a saludar. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo van? Oh, wow. Graves mis favoritas. Ya nos tenemos que ir, o sea, siempre llegamos tarde. Y de que la gente ya se está yendo, pero estas ya todavía no están listas. Y tengo más con Isa ahorita. Mientras estas niñas se acaban de arreglar, que todavía no acaban, les voy a hacer un outfit. No, nada más donde que las botas, la falda, la corbata y nuestro blazer. Hola, ahorita voy a... ¿Qué clase tengo? Física. Se dice física, ¿verdad? Voy a physics en el Science Building, o sea, en ese. Y me van a acompañar a esta aventura. Bueno, por acá. Porque la verdad no estoy segura de qué clase tengo ahorita, pero no tengo mi teléfono porque lo perdí. Entonces... O recemos para que sea mi clase. Ve, ahí está el novio. No tenía física, entonces ya está corriendo. Seguro tenés que ver, ahí está el novio. Hola. No. Me veo muy fea. Güey, me asusté. It's gonna be long. Aaron's the type of guy that like can go like with her or something. Parece una secretaria. Isa, no me hagas caso. Isabelita. You probably noticed. Del baño porque están bien día al baño, pero les voy a contar que mi máscara huele de que a planchado. O sea, porque me planché el cabello en la mañana, disque, porque está súper mal planchado, o sea, como medio esponjado. Pero me lo estaba planchando y tenía de que la máscara lava la plancha, entonces como que se quemó, entonces ahora huele como a quemado. ¿Qué? No, es que ajá, nos podemos quitar la máscara, pues, porque ahorita no hay nadie. Pero yo. Me está dando mucha pena porque hay gente que tiene en el baño, pero pues no entienden lo que estamos diciendo. Uy, ¿esto por qué me veo así? Yo también me veo un poco en la cara. No, no sé, como que rara, como que, no, como que esta luz aquí no. Ok, ya nos vamos. Voy a explicar qué está pasando. Ok, este niño es alemán y siempre quiere que lo grabemos haciendo una cosa. Es como una tradición. Entonces ahorita están... Get ready, 3, 2. No. Viene de yoga. I like that. I'm on the second box. What? Ahorita estamos en nuestra clase de criminology y social justice. La única que... Gummy, question me. Vamos saliendo de clases, estamos caminando hacia homeroom, que es
¿Qué es homeroom? ¿Cómo le explican? No o sea, hacemos como, nada. No hacemos nada. O sea, es un tiempo como de break. Hi, Carrie. O sea, se supone que es un tiempo para hacer tarea. Ajá, como para hacer tarea. No hacemos nada. Pero nada más, no sé, como que es un tiempo de tranquilidad y hacer tarea y convivir. Miren, es bien celebrado. ¿Cómo te desguisaste? Cuéntale. Mira, story time de cómo me siento el dedo. Miren, la persona que está aquí. Bueno, sí. Sí. ¡Ah! Ese. Él me siento el dedo porque traté de quitarle la pelota y es muy agresivo y me tiró. ¡Ay, qué está pasando! ¿Qué está pasando? Es que, a ver, voy a explicar esto. Estamos teniendo como virtual assembly en homeroom por el coronavirus. O sea, el año pasado íbamos a una asamblea de que enorme con toda la escuela, de que súper padre en el gimnasio. Pero pues este año no podemos, entonces nos ponen de que assembly y chapel online. Entonces nos los ponen de virtualmente, en la pantalla. Entonces lo estamos viendo en vivo. Pero no está sirviendo ahorita, entonces no lo estamos viendo. Vean esto. Este... es macarrón. Están muy nerviosos, mírenlos. Trajeron comida, vean esto. Son donitas y creo que palomitas las acaban de esconder. Me grabaste yo comiendo, por si no acuerdas. Broma. Ya me aburrí. O sea, yo me aburro muy fácil, o sea, yo no puedo estar. No me puedo estar. Me vine a bloquear, ve cómo me están viendo. No, yo say hi. Okay, ya acabamos homeroom, acabamos de salir. ¿Y por qué estoy en Zoom? No entiendo. Una disculpa, no sé manejar esto. Bueno, hola. Entonces vamos a salir por esta salida, como ven. Y hace mucho frío, si no les han dicho está todavía. Está helado. El Sun Center. Porque es lunch. Ya estoy feliz. Antes confundí un buen Reese's lunch porque en mi escuela de México Reese's era como el lunch ahorita, pero ahorita ya soy crack. O sea, exacto, es exacto. Este es el camino que siempre hacemos. Hashtag aesthetic. Muchas personas nos han preguntado, ¿para qué están haciendo un blog? Bueno, pues nos creemos influencers y estamos haciendo un canal de YouTube. Uno dijo, es un documental. Es un documental. No, nada más voy a grabar mi día. Bueno, me dejaron entrar. A ver, esto es la parte de abajo del Sun Center. Aquí dejamos las mochilas. Este es nuestro spot. Las dejamos ahí y luego proseguimos a subir las escaleras, ¿verdad? Esto. Está tristísimo porque el año pasado eran de que 8 maletas, 8 mochilas porque todas las mexas las dejábamos ahí. Y este año no son 3. 3, gracias. Vamos a comer ahora. Oh, ¡qué horror la fila! Hay muchísima fila. ¿Quieren? Yo ni voy a comer de eso, pero mira, queremos enseñar correr antes de que se quiten. Hello. Ahí ponen los lunches. Oh.
clase de que en 3 minutos y me tuve que venir a cambiar. O sea, fue recess, o sea, lunch, esa cosa. Me vine a cambiar porque tengo FitCon, que es como una clase de gym. Entonces me tengo que cambiar de que a leggings y a esto. Y tengo clase de que en 2 minutos y me tengo que hacer un chongo. Y tenía que grabar lo que estaba haciendo porque les quería enseñar. Y les iba a decir que grabamos unos cosas con el celular porque se murió la de esta cosa en el Sound Center, o sea, se nos acabó la batería. Y Sofía y Isabela se quedaron en el Sound Center en lunch y yo me vine a mi cuarto. Y les voy a enseñar de que tantito del gym de FitCon de que con mi cel, porque no me puedo traer esto. Ok, esto, ya me voy. ¡Bonjour! Estoy de regreso de FitCon. Estuvo intenso. Tengo que cambiar a mi nombre, bueno, y juego otra vez. Yo estoy toda sudada y me da mal de flojera. Porque aparte, o sea, tengo... ¿cuántos? Una clase más. Y luego me tengo que volver a poner esto porque tengo cross country. O sea, no tiene sentido que me cambie, pero pues me tengo que cambiar. Y... ven. Voy a hacer magia. Ojalá me haya salido esa transición, pues ya traigo el uniforme. Y mientras van a recoger el cuarto conmigo, porque no sé si pueden ver, es un pequeño desastre. ¿Qué está pasando? No me veo. Era súper broma que vamos a recoger el cuarto. No tengo tiempo. Es que yo pensé que nos había dado más tiempo, mis Kaufman, de aquí para salir antes y de que más tiempo, pero no, o sea, ay Dios. Tengo de que 6 minutos para mi próxima clase y véanme. Entonces mejor no, me voy a tratar de arreglar lo más posible. Y ya me voy a mi clase. Literal me voy en chongo, está feísimo, pero no me importa. Esto es lo que les voy a enseñar. Nos dan estos tecitos y agarré uno de lemon y ginger para esto. Y traigo otras botas, traigo unas negras. O sea, vean, ya no traigo las Doc Martens porque son 1000 más fáciles de quitar. Y las otras, no sé, ya. Las otras son para cuando estoy de buen humor. Y ahorita, o sea, para cuando, sí. Y vean la decoración de Halloween. Es todo. Ojalá encuentre a Sofía y Isabela para que le dé la cámara, porque solo he salido yo casi en la capacidad de tiempo. Ya se acabó la escuela, acabo de ya, salir de ya mi... ya las encontré, ya les di la cámara. Ya salí de mi clase de francés y de que como es lunes, te tienes que poner tú como saco este todos los días. Y... hello, would you like to be in the vlog? ¿Es un TikTok video? No, it's just a vlog. Hello. Eres un house parent, pero... ¿qué está diciendo? Ah, se me olvidó mi blazer. Entonces ahorita tengo que ir por él. En este salón, pero hay una clase adentro. Entonces ahorita no puedo ir por él. Y... me estoy muriendo de frío, de verdad. Nos estamos muriendo de frío y tenemos que ir a nuestra clase de cross country. Entonces, a ver cómo nos va. Hi. Está aquí, desaparecieron estos niños y me dejaron en la... pero bueno, no sé qué contarles. Miren, ¿quieren conocer a nuestros amigos? Les voy a presentar a unas personas. Él es Luke. What the fuck? Why is he getting a camera? Este es Sam. Yo, why are you getting a camera? Yeah. Okay. Y ahorita vamos a caminar a casa. Este hola, es Emily. Me llamo Emily. Tengo 6 años y tacos. ¿Qué sería? Vamos a entrar a la casa. Pero algo está pasando, le están tomando un photoshoot, vean esto. Entramos a la casa. Y esta es la entrada siempre de mujeres. Siempre hay border snacks a esta hora, que son las papas y hay de que pumpkin seeds por Halloween. Of course. Y hay un perro. Siempre hay mascotas en la casa. Y como pueden ver, esta es la oficina. Esta es la entrada de los hombres y esta es la entrada de mujeres. Y mujeres. Estamos entrando ahorita. Señora, y aquí están los dormitorios. Primer ¿dormitorios? Piso. ¿Dormitorios? ¡Habla raro! ¿Cómo? A ver, gente. Somos cuartos. Ahí están los cuartos. En área de las niñas y los niños. Porque en inglés es dormitorio. ¿Verdad? Estoy para hablar con los... ¿qué? Doctor. Pero es que ¿no? Estás hablando como todo sofisticado. Of course. Se tiene. Aquí hay otros cuartos. Pues, cuartos. Y...
basura, pero eso no lo tienen que ver porque está feo. Y aquí estamos nosotras nerds. Y nos tenemos que cambiar para cross country. Tienen que cross country. ¿Qué vamos a decir? Es nuestro cuarto. ¿Quieren entrar? Vamos a entrar. Vamos. Oh, no vean. Y ahorita que ya terminó la escuela, tengo 5 minutos para acá. Y Isabela no quiere ir a cross country. La tienen que convencer. Ya, sí vas a ir. Sí, ok, tenemos 5 minutos para cambiarnos. Ellas se van a ir a cross country y creo que los van a llevar con ustedes. Las vamos a grabar en el celular, ¿no? Porque no me voy a llevar la cámara. Ok. Sí. Entonces van a ver su cross country mientras yo me voy a quedar en el cuarto haciendo Netflix, viendo Netflix. Estamos de regreso en el cuarto y ya con la camarita. Hola, oh my god, yo ni me veo. Estoy vibing en mi cama. Ella se quedó. A ver qué hiciste mientras nosotras estábamos corriendo. Cuéntanos. Tarea y ay, no me veo. Hola. Si te ves es que no veo nada yo. A ver. Es que me veo negra. Hola. Hice tarea, me quedé aquí en mi cama con mi compu y sopa y comiendo pistaches. Y nosotras dos nos vamos a bañar, entonces bueno, Sofita se queda con ustedes. Yo me quedo con ustedes. Vamos a ir ahorita a cenar, que neta nos estamos muriendo de hambre. No, me estoy muriendo de hambre. Ya se bañaron, ya llegaron de cross country. Un daily practice, o sea, un daily practice. Yo todo el tiempo me estoy quitando el rímel. Así vengo a la escuela. Así. Nuestros fit. O sea, me puse lo más random que encontré. Y nosotras está... igual, siempre nos vamos. O sea, siempre nos vamos súper fatosos. Sí, no. Caminadita aquí. Esta es la caminada padre que le gusta a Valero para la cena. Estamos corriendo porque tenemos prep en 2 minutos y nosotros dimos cuenta y seguíamos en el sunset. Me cansé. Hola, tenemos algo que se llama prep y es de 7 a 9 y es como ya se acaba la escuela, haces tu deporte, vas a cenar y después de 7 a 9 es como tu hora de hacer tarea, bueno, 2 horas de hacer tarea. Es que estamos homeless, ahorita les vamos a explicar la historia. Una semana, la primera semana. A la hora sí me sentí super youtuber. O sea, hola, ya se acabó el día. Ya se acabó el día. Ojalá y hayan disfrutado este vlog. Ya solo nos queda de que, o sea, son de que las 9:30, o sea, media hora. Sí les vamos a grabar porque quería que, no sé, quería que estuviéramos aquí. Y si están confundidas por lo de diciembre, ¿alguien quiere explicar? Básicamente, o sea, básicamente las fronteras siguen cerradas. Las fronteras siguen cerradas. No, esto no fue. Sí, no puedo hablar español. Las fronteras están cerradas. Entonces el problema es que si viajábamos a México, ¿cuántas semanas tenemos? ¿4? ¿3? Sí. Entonces, y necesitamos hacer cuarentena. ¿De qué? ¿Te veo tan blanca? Sofía, ve tu tono y ve mi amiga. A lo mejor, a
lo mejor de que yo sí me quedo en Vancouver porque tengo un depa ahí con mi familia y de que las quería invitar, pero o sea, no sé, como que el depa no está como preparado. O sea, como que lo están remodelando y no va a estar listo para cuando vengan, entonces a lo mejor yo ni me puedo quedar ahí. O sea, no. Entonces es un caos. No one knows for sure what's gonna happen. Es un caos. Es un problema para todos. Pero bueno, los mantendremos updated. Y mañana tenemos picture day. Qué horror. Y yo no puedo salir con este cabello así. O sea, ¿quieres que te lo manche? Sí, pero que ahorita no, o sea, no vamos a poder. ¿Podemos ahorita? Si quieres. Ok, estamos en el lado ilegal, este es el lado de los niños. Solo podemos venir aquí por laundry y en Halloween, o sea, están prohibidos. ¿Y dónde está mi ro...? No es cierto. De que neta no es... ¿What? ¿Qué? Pensé que me está dando un ataque de pánico. Que se los juro por mi vida que mi ropa la dejé de que aquí. Y esta no es mi ropa. ¿What? This is Alana that just saved my life. Cause she doesn't know where her laundry is. Her laundry's been here for 3 freaking days, and she's like, "Where's my laundry?" Right here. Thanks for doing quarantine. Madness. Borre todo, borre todo, borre todo, güey, borre todo. Le estoy planchando el pelo a Valerito porque siempre lo trae muy esponjado y no sabe plancharse el pelo. Me veo muy mal, no pasa nada. Y hoy se lo trató de planchar y como que no le salió muy bien. Le salió todo esponjado. Oigan, es que no me sé planchar el cabello. O sea, es que tengo muchísimo cabello, no puedes decir que no. Ajá, bueno, tú también. No, sí. Pero tengo mucho cabello, entonces está muy difícil de que planchármelo de que bien. Y mañana bien. Es picture day, entonces obvio se quiere ver bien, entonces le vamos a planchar el pelo. No way, I'm just gonna be black and blue. Wanna say hi, Delaney? Hi. Oh, you guys are actually doing it? Yeah. Yay. Oh my god. Okay. Thank you for the filling iron. I'll return tomorrow morning. Remember, it's picture day tomorrow. It's picture day. I know. Good night. Ya son las 10. ¿Qué me pasa? Ya son las 10, entonces ya solo de que literal. Me voy a poner mis cremas de la cara, Julia. She's sick. Like, she's actually really sick. I'm not going to school tomorrow. You're not? You went to the nurse? Yeah, they told me I'm not allowed. I'm staying apart. What is she? Okay. Buenas noches. Y voy a poner nuestro video de outro que tomamos hace ratito. Ok, síguenos en Insta y sigan Tercio Matapar en Insta, síguenos en TikTok, en igual. Instagram, les vamos a dar más vlogs ahí. Y subscribe, suscríbanse. Like. Oh, me sentí bien. Yo igual, suscríbanse, comenten, denle comment, like y compartan, así es, ¿verdad? Sí. Eso es todo. Entonces, bueno, ahora sí, bye. Gracias por ver esto. Bye.